Que va a realizar la televisión. Estamos en medio porque estamos en directo. Estamos justamente a minutos de comenzar la coronación de la Feria Real de San Roque 2016. Estamos con uno de los dos maestros de ceremonia, porque a Bea la vamos a resguardar un poco porque tenemos que ver su traje. A Salva también lo vamos a poner. Él se va a poner un poco más guapo dentro de un ratito. Pero bueno, Salva, queríamos que nos cuentes un poco si nos puedes avanzar alguna sorpresa que vamos a tener en esta coronación. ¿Hay alguna sorpresa que podamos decir? Bueno, pues ya estamos en los preparativos, tú lo has visto, las carretillas entrando, o sea, terminando ya lo que es lo último del escenario. Va a ser una noche muy bonita, porque como saben, el escenario, lo podemos decir, va dedicado a los 50 años del Club Deportivo San Roque, y vamos a tener alguna sorpresa, porque ellos quieren agradecer sobre todo al Ayuntamiento de San Roque todo el esfuerzo que hacen para que el deporte siga en auge y toda esa ayuda que se presta al Club Deportivo San Roque, ¿no? Vamos a tener también actuaciones que ya están calentando por ahí, guitarras y palmas. Las podemos escuchar, ¿eh? Y bueno, tenemos un colofón genial que va a ser ese concierto de ese jerezano que nos va a subir sin duda alguna al séptimo cielo. Oye, Salva, imagino que preparando el guión hace ya unos cuantos días, preparando toda la información, que siempre tiene retoques de última hora, que hasta último momento, con el boli, con el tipe para atrapar y borrar, pero bueno, ya todo preparado y listo, ¿no? Todo ya confirmado, ya nada más que nos digan que comenzamos, que va a ser el acto de comienzo de la gala, de lo que es el acto en sí de coronación, que es el preámbulo de toda la feria. Y lo más importante en sí, pues va a comenzar con algo muy bonito. ¿Lo desvelo o no lo desvelo? No vamos a desvelar ese secreto. Eso, que lo vean. Tengo ustedes muy pendientes porque es un espectáculo de luz y de sonido, ¿no? Y merece la pena realmente vivirlo. Y sobre todo, muchas gracias también a todos los compañeros que van a hacer todo este despliegue técnico y humano para que puedan llevar todo lo que es este espectáculo, toda esta gala, a todas las casas, ¿no? Aunque ya listo y preparado. Estamos en las casas, estamos en la radio, estamos en internet. Una cosa más, a partir de hoy hasta el Toro del Aguardiente, imagino que mucho lío. Pues sí, porque vamos a estar en directo desde el Real de la Feria. Estaremos en la caseta municipal y de aquí invitamos a todo el mundo que se quiera pasar, como siempre, que la televisión es de todos y ahí estaremos, ¿no? Contando todo lo que se va a mover por parte de lo que ha preparado la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de San Roque, que son muchas cosas, y bueno, hay que contar, por ejemplo, también que vamos a tener una caseta para la gente joven, más jovencita, ¿no? A partir de los 14 años, que van a poder tener su caseta, que antes no tenía esa cabida dentro de lo que son las casetas de feria, por no tener esa edad, ¿no? Y el ayuntamiento, pues, y todo lo que son los caseteros han pensado en darle también su lugar, ¿no? Y entonces yo creo que es una novedad y yo creo que como experiencia piloto puede salir de maravilla, y nosotros además que lo vamos a contar todo. Salva, mucha suerte. Venga, ahí estaremos dentro de un nada encima del escenario. Gracias. Bueno, pues Salva lo vamos a dejar porque se va a poner su chaqueta, se va a preparar, se va a unir a nuestra compañera Beatriz, que son los dos presentadores de esta noche. Nosotros vamos a ver un poco el ambiente de cómo se está preparando todo y enseguida volvemos porque vamos a hablar con alguna persona más. Este es nuestro, Ani. Ya está cogido.
ser uno de los maestros de ceremonia de esta coronación 2016, pero fíjense ustedes que tenemos una pregonera, no sé dónde colocarla, pero de las grandes ya, de las grandes. Además lo van a comprobar ustedes esta noche cuando haga su pregón, que va a ser maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de ver algo de eso, no voy a destipar nada, ni mucho menos. Luna, ¿qué tal? Buenas Bienvenida. Noche. Muchas gracias. Oye, ¿qué podemos desvelar? Todavía no mucho, pero algo que podamos desvelar del pregón que vas a hacer esta noche. Sobre el pregón que voy a hacer, voy a desvelar una pequeña parte que todo el mundo me está preguntando, que si es canto. Vas a cantar, y a la gente que nos va a ver o que nos está viendo, y a todo el público, decirle que sí, que voy a hacer un poquito de cante, porque está todo el mundo entusiasmado. Hemos venido a verte de cantar, somos de no sé dónde. Digo, bueno, pues, sí canto.
Algunas pinceladas, ¿no? Algunas pinceladas daremos. ¿Alguna? Dime. ¿Alguna de ellas cuál? ¿Qué va a sonar? ¿Qué va a sonar? Dame una pista, una pista. Va a sonar una canción que dos de ellas he hecho, vámonos, las tres son coplas que he hecho en el programa y dos de ellas muy conocidas, porque son mis preferidas y la he querido meter aquí. Las que voy a cantar las han escuchado en el programa. Oye, arrasaste en el programa, arrasaste en San Roque, en Media Andalucía, en Andalucía entera, luego en España. ¿Cómo fue salida y luego los conciertos? Cuéntanos un poco cómo ha sido todo ese trabajo. Pues yo la verdad que estoy muy contenta de mi paso por el programa, no me puedo quejar. El puesto pues yo creo que lo tengo merecido y nada más. Y la gira pues vamos, está haciendo todo un éxito. Estamos recorriendo Andalucía, ya la tengo más que recorrida. Estamos yendo a muchos lados, Córdoba, Jaén, Granada, y ahora el jueves de feria, este jueves, cantamos en Badajoz, en Olivenza. Por si alguien que va por allí de vacaciones o algo quiere verme, por allí estaré. Hemos visto muchas fotos de los sitios, sí. Llenazo total, preparándose desde el hotel, decía, bueno, pues ya nos preparamos que nos vamos. Pues sí, esos son los momentos previos que a mí la verdad que me gusta, después de mi actuación, agradecer a la gente que ha ido a verme y a la que me está apoyando siempre, porque yo creo que todo se lo debo a la gente. Y siempre me gusta subir una foto y una dedicatoria sobre ello. Y la verdad que pues, muy bien. Muchas gracias, Luna. Suerte que lo pases muy bien. Porque ahora que vas a tomar unas vacaciones después de la feria, ¿hasta cuándo tienes concierto o no paras? No paro. Yo hasta diciembre hay conciertos por ahora. Hasta diciembre tenemos la agenda, como yo digo, llena. Ya después pues me pensaré tomar unas vacaciones, un poquito así, de relax. Bueno, que dure mucho, que dure mucho. Gracias. Luna, gracias. A ustedes, gracias. Bueno, pues Luna la van a ver dentro de un momentito ustedes, dentro de un momentito, cuando comience la coronación, van a poder disfrutar de su pregón, de su arte, de sus canciones, de su voz. Nosotros vamos a ver con quién más hablamos y enseguida volvemos, enseguida. Thank you.
conocemos algunos de los detalles a través de los presentadores, conocemos algo, alguna pincelada de lo que va a hacer Luna en su pregón, pero no solo de pregón y de presentadores vive una coronación. Tendremos que ver a las cortes infantiles y juveniles, a sus reinas, la actuación final de David y María y obviamente los bailes de una de nuestras insignes. Vanessa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? Cuéntanos un poco con quién viene, qué vamos a poder ver. Una pincelada, no desvele mucho porque queremos que la gente también tenga una sorpresa. Pues nada, venimos acompañada al cante con Manuel Peralta, la guitarra el Cuco, la percusión Marote, y vamos a hacer un número que ya estrenamos en el festival de este festival, no el del anterior, que nos gustó mucho, son las más mayores y uno de los grupos intermedios. Y después hago yo un baile sola. Oye, ¿cómo se enfrenta uno a...? Porque te hemos visto en varias ferias, ha hecho varios espectáculos y demás, pero ¿cómo se enfrenta uno a una coronación? ¿De forma distinta? ¿Con algo de responsabilidad? Siempre con responsabilidad, aunque sea una actuación que para otras personas es cualquier cosa. Pero la coronación impone un poquito más, más respeto. Es uno de los actos más importantes del pueblo de San Roque, así que hay que tomarla sobre todo eso, con respeto. ¿Y a partir de ahora qué? Hoy es la coronación, mañana la cabalgata y el lunes terminamos con el toro de la aguardiente. ¿Cómo lo vive Vanessa? Pues desde que soy madre mucho más tranquilito, más reposado, bien. Pero la feria me la había tomado para disfrutar con ellos. Mañana es la cabalgata con ellos y poco más. Este año aquí el marido ayudará, ¿no? Hombre, siempre. Si no, a Jesús siempre, le pegamos, lo cogemos y le damos. Y ya está, después tenemos que ponernos otra vez manos a la obra. Tenemos más cositas el fin de semana siguiente y al siguiente también. Así que no vaya a librar de nosotros. Suerte, que quede todo estupendo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues Vanessa, que va a estar con todos ustedes en un ratito, porque queda muy poco para que comience la coronación. La estamos ofreciendo, como saben ustedes, a través de Canal San Roque Televisión, Canal San Roque Radio y en Internet. Si quieren seguirlo, pueden hacerlo a través de www.sanroque.es o multimediasanroque.com. Enseguida volvemos. Ya hemos conocido, como les decía, algunas de las pinceladas a través de los presentadores. Hemos conocido un poco de qué va ese pregón que va a realizar Luna Perea. Hemos hablado también con una de las personas que va a participar aquí esta noche, con Vanessa Orrán. Luego intentaremos a ver si David y María podemos hablar con él. No sé si se dejará. Saben, los artistas es difícil antes de comenzar una actuación, pero uno de los principales artífices responsables de todo este montaje, de la coronación y de la feria en sí, es el responsable, el teniente de alcalde, el concejal, delegado de fiesta, Antonio. Todo preparado, ¿no? Todo listo para empezar. Muchas ganas de que empiece y a ver si le gusta a la gente. ¿Cómo ha sido el trayecto? Porque imagino que la gente pregunta, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Quién va a cantar? ¿Mañana qué? ¿La hora? Sí, tú sabes, te van parando, pero bien. Muy contento de que la gente está participando. Vemos que hay mucho público ya. Pero cuando arranque se vayan terminando de acercar a la gente y llenemos la plaza. Antonio, a partir de ahora, hoy comienza la coronación, mañana la cabalgata, pero a partir de mañana ya no se para hasta el toro del aguardiente. Imaginamos que hay que preparar muchas cosas, ¿no? Sí, estamos, bueno, preparados, tú sabes, como esto siempre se prepara con mucha antelación. Ya lo que nos queda es testear, como dicen los coordinadores míos, y ver que no falta nada, que está todo ok.
Bueno, pues suerte, que todo lo salga bien, gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, pues dejamos a Antonio, que se tiene que preparar, se tiene que sentar ya en su sitio, y nosotros no sé si vamos a poder volver, porque ya parece que se está preparando todo esto para comenzar, así que si no, disfruten de la coronación de San Roque, mañana la cabalgata. Desde mañana ya estaremos en el Real de la Feria con nuestro stand montado en la caseta municipal, y desde ese día pues vamos a contarle toda la noche lo que suceda con las personas, con las reinas, con las damas, con el responsable de los toros, que también tenemos toros este año, que decirlo, tenemos buena corrida de toros, y además de eso, pues bueno, pues todo lo que se va a preparar, iremos por las casetas, en fin, todo eso se lo vamos a ir contando cada noche desde el Real de la Feria. Así que si no volvemos, pues que disfruten de la coronación, y si volvemos, pues estupendo, porque será para hablar con David de María. Bien, seguimos hablando con
personas que van a participar activamente en esta coronación, en esta Feria Real de San Roque 2016. Abel García, durante mucho tiempo el presidente del San Roque, responsable de ahora, parece que también nuevamente. No sé si te puedo llamar presidente o Abel. Sí, desde el 6 de agosto vuelvo a ser presidente oficialmente. Y nada, esta nueva etapa con mucha ilusión. Hubo ahí un mes de vacío un poquito y yo creo que la gente se concienció que teníamos que aportar y nada, para adelante. La junta directiva me ha ayudado mucho y la institución también, hay que decirlo, y entre todos creo que vamos a sacar este proyecto para que dure otros 50 años como poco. Bueno, tiene que durar 50 porque no vamos a poder hacer otro decorado de los 100, ¿eh? Porque este año además hay que decir que el decorado de la coronación de San Roque está dedicado a esos 50 años de San Roque. Oye, ¿cómo se fragua la idea? Y una vez ya, ¿qué os parece? Pues la verdad, primero estamos muy orgullosos. La verdad es que la idea surge porque hay una comisión de acto del 50 aniversario donde está el alcalde, el concejal, Adolfo Aldana, bueno, varios miembros de directiva, no me quiero olvidar de nadie. Y ahí en esa comisión surge la idea, oye, ¿qué tal si en estos 50 años de historia le podríamos dedicar escena de la feria? Y mira, súper orgulloso, para nosotros es un placer y un orgullo. Estamos un poquito tristes porque no hemos podido reflejar en el escenario a todas las personas que han contribuido, que se han quedado gente fuera, sabemos, hemos hecho una muestra, hay que coger una muestra, que me disculpen aquí los que no estén en la foto, pero que sabemos que todos han aportado su granito de arena y aunque no estén en la foto, que muchas gracias a todas las personas que han aportado en estos 50 años de historia. Oye, a partir de ahora comienza nuevamente la lucha, ¿no? ¿O vamos a tener un tiempo de tranquilidad? No. No. La verdad, en lo deportivo no se ha parado, en lo deportivo la planificación se hacía en paralelo y no se ha parado, y ya el 28 de agosto contra el Ceuta empieza, como tú dices, la lucha y el intentar mantener un año más en tercera. Suerte, que todo vaya bien. Muchas gracias, Dionis. Gracias. Bueno, pues como decíamos, este año, fíjense ustedes, cuando comience la coronación van a poder ver que el decorado de feria está de la coronación está dedicado a esos 50 años del Club Deportivo San Roque. Volvemos enseguida y si no, comienza la coronación porque ya parece que esto se está calentando, ¿eh?
Solamente tú haces que
Toros en San Roque. Viernes 12 de agosto, gran corrida de toros a las 8:30 de la tarde. Seis toros, seis de la ganadería La Palmosilla, para las grandes figuras del toreo Finito de Córdoba, David Fandila el Fandi y David Galván, acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros. Venta de entradas en Bar Torres. Toros en San Roque. Blanca y roja es mi bandera, blanco y rojo el corazón, blanco y rojo los colores y el sentir de mi afición. Bienvenidos a todos y todas al prólogo de la Feria Real de San Roque. Está a punto de comenzar el acto de coronación de las reinas de este año 2016, donde en breves instantes comenzará el desfile de las bellezas representativas de la ciudad de San Roque en estas fiestas que concluirán el próximo lunes de madrugada con el toro del aguardiente. Señoras y señores, pónganse cómodos en sus asientos para disfrutar de un acto que ha sido preparado al detalle con la organización y colaboración de varias delegaciones municipales. Desde la empresa multimedia, dos profesionales con sobrada experiencia se disponen ya a subir al escenario para conducirles este acto de coronación. Por favor, un fuerte aplauso para Salva Serrano y Beatriz Terón. Bienvenidos, buenas noches, gracias
por acompañarnos en este acto, el más importante de la Feria Real de San Roque 2016. El acto de coronación. ¡Fuerte aplauso! Es el preámbulo de unos días de diversión. Están asegurados con todo lo que se va a vivir aquí en el Real de la Feria de San Roque. ¿No es así, Salva? Pues así es. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El viento parece que se ha calmado un poco, con lo cual vamos a estar un poco, yo creo que más agradable, ¿no? Sí. ¿Eh? Pues cierto, dispuestos ya a vivir todos esos días con ilusión, porque hay que vivirlos así, con ganas de pasarlo bien. Fíjense en nuestro escenario, ¿eh? Y esa gran ola que vemos ahí, que representa la gran marea rojilla que anima al Club Deportivo San Roque. 50 años que cumple el mismo y al que se le hace homenaje desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de San Roque, con la imagen importante de todos los sanroqueños que han hecho posible estos 50 años. Yo pido un fuerte aplauso porque tenemos un gran club. ¿Eh? Es un año de celebración este 2016. 50 años del Club Deportivo San Roque y 100 años también del nacimiento del imaginero más importante del siglo XX. Fíjense que era denominado la mano izquierda de Dios, el sanroqueño Luis Ortega Bru. Pues cuánto ha dado y cuánto sigue dando San Roque a través de sus hijos, de sus hijas. Es una maravilla de pueblo para sentirse orgulloso de aquí, de San Roque. ¿No es así? ¡Vamos arriba, sanroqueños y sanroqueñas! Muy sanroqueño este acto, ¿eh? De sentirlo. Hay que saludar también a todas esas personas que nos siguen en directo a través de Canal San Roque Televisión, la empresa multimedia que un año más está llevando hasta sus hogares esta gala, este maravilloso espectáculo. Un espectáculo que queremos que comience ya este acto de coronación 2016. Llega el momento de poder disfrutar del baile. Las sanroqueñas, que a la voz de Vanessa Orrán van a hacer maravillas. ¿Quieren ustedes verlo? Fuerte aplauso para el arte sanroqueño de la Academia de Baile de Vanessa Orrán. Con ello comenzamos.
Si me deja porque dice de que me tiene pena, déjame si no me quiere y si me duele de mí. Que si me deja porque dice de que me tiene pena, déjame si no me quiere y si me duele de mí. Ay, lo, ay, lo, ay, lo, ay, lo, ay, lo, ay, lo. Bueno, pues esto es San Roque, fuerte aplauso para la Academia de Vanessa Orrán, que nos ha hecho el comienzo de esta gala, este espectáculo, señores, que comenzamos, el preámbulo de la feria. Y bueno, sí que llega el momento esperado, el momento de dar a conocer a nuestra corte infantil 2016. Niñas y niños que representarán al resto en esta feria de San Roque. Y público, esto va por ustedes. Es muy importante su colaboración en todo el desarrollo del acto. Lo es por sus aplausos, que van a hacer tranquilizar a nuestras y nuestros protagonistas de la noche. Así que aplaudamos sin parar, a nuestra corte de honor y sus acompañantes, que comenzamos. Pues así es, Alba. Vamos a comenzar recibiendo a esa primera de las damas de esta corte infantil. Se llama Amanda Jackson Rodríguez. Le acompaña Nicolás Neira Queró, compañero de su clase. Ellos son estudiantes del Colegio Público Santa María la Coronada. La asignatura que más le gusta a nuestra dama es la lengua. Es buena estudiante y
que cuando sea mayor le encantaría ser profesora. En el gran día de la elección llevaba el número 30, fue elegida dama y se sintió muy feliz porque había muchas niñas y ella tuvo pues el privilegio de ser elegida. A los niños de San Roque le dice que se vengan a la feria a divertirse y a montarse en los cacharros, muy importante, ¿eh? Su fruta preferida dice ella que es la pera, le encanta. El color que le gusta, el morado. Y dice de San Roque que le gusta todo. Se siente orgullosa de ser sanroqueña. De la feria le gusta el ambiente que se crea. Los cacharros y la caseta. Fuerte aplauso para Amanda Jackson Rodríguez y Nicolás Neira Quero. Qué bien lo están haciendo, lentito, disfrutando de su paseo. Y vamos a dar tiempo a que baje el damo, que lo hace también muy bien. Un fuerte aplauso también para los acompañantes, que juegan un papel importantísimo, ¿eh? Qué lindo. Bien, la siguiente dama es Nadia Rojas Chacón. Sabemos que estudia en el colegio público Maestro Apolinar. Y le acompaña Gonzalo Rojas Bermejo, es su primo preferido. A ella le encantan las matemáticas. Quiere ser de mayor profesora, pero de mayores, dice ella. El número de ese gran día que llevaba fue el 33. Y cuando le lo dijeron, nombraron el 33, se emocionó y sintió mucha alegría. Normal, normal. Porque eso le ha llevado a estar aquí esta noche con nosotros, viviéndolo de esta manera tan especial. Y ella quiere dirigirse a todos los niños para que se lo pasen muy, muy, muy bien en nuestra Feria Real de San Roque. Hay que saber también de ella que su fruta preferida es la pera, su color el rojo, y que de San Roque le gusta muchísimo la feria. Le encanta de la misma bailar en las casetas porque ella baila sevillanas. Así, así es. Pues fuerte aplauso para Nadia Rojas Chacón y Gonzalo Rojas Bermejo, que baja ya del escenario. Fuerte aplauso para ellos. Seguimos con la dama infantil Eva Cuenca Yetor, estudiante del Colegio Público Gabriel Arenas. Su acompañante es Pepe Cuenca Yetor, su hermano. Fíjense que le encantan las matemáticas a nuestra dama, a Eva, y quiere ser de mayor, pues maestra de infantil. El 21 fue el número que le dio la suerte en ese día de la elección, sintió muchísima felicidad y se puso muy contenta, tanto que salió contento para abrazar a su amiga Lucía. Ella le dice a los niños que salgan a la feria, que se lo pasará muy bien con todos los cacharros. A Eva le encanta comer muchas cosas, ¿eh? Pero de las frutas se queda con la sandía y el color el rosa. Le encanta San Roque porque dice que tiene playas y también parques. En la feria, ¿dónde la encuentran? En la olla, el canguro, los coches de choque o el látigo. ¡Anda que no! Fuerte aplauso para Eva Cuenca Yetor y Pepe Cuenca Yetor. Ahí está el pequeñín. Y fuerte aplauso ahora también para Lucía Rachel Heredia, que estudia en el Colegio Público Gabriel Arenas y le acompaña Gonzalo Heredia Pérez, que es también su gran primo. La lengua es su asignatura. De mayor quiere ser maestra de infantil. El 22 era el número que llegaba ese día y no se lo esperaba, pero ese día la hicieron muy feliz. Pues esta dama quiere que todos los niños disfruten de la feria, al igual que lo va a hacer ella. Le encanta también comer esa sandía. El celeste es el color preferido. La feria y la Semana Santa
es lo que le gusta muchísimo de San Roque. Fíjense que sale en la hermandad del Medinaceli de los Olivillos. De la feria elige el acto de coronación, el que más le gusta, y por supuesto los cacharros, todos los cacharros. Ella es Lucía Rangel Heredia y Gonzalo Heredia Pérez, su acompañante. Fuerte aplauso. Muy bien que lo hacen todos, ¿eh? La siguiente dama en subir al escenario es Marta García Roca. Su colegio es el Gabriel Arenas y le acompaña su primo preferido, Alberto Roca Molina. Su asignatura preferida es música, y es que toca la flauta. De mayor le encantaría ser dentista, y es que no le tiene ningún miedo a ir al dentista. ¡Qué suerte, Salva! Y ella que quiere serlo, pues mira. A mí me tiemblan las piernas a ir al dentista. Y a mí también. El día de la elección llevaba el número 13, con el que fue elegida, sintió ilusión y muchísima alegría en ese instante. Ella le recuerda a todos los niños que los cacharros son muy guays y también les dice que vayan a las casetas, que cantan gentes que les gustan a todos ustedes. Hay que hacerle caso. Le encanta comer manzanas, dice ella, que son muy buenas para los dientes. Su color es el naranja y le encanta la feria de San Roque. Y de ella la cabalgata y los cacharros. Hay que buscarla a esta dama infantil en el Chin Chan. Ella es Marta García Roca y Alberto Roca Molina. Que baja ya su acompañante del escenario. Importante también, ¿eh? Ahí los acompañantes con sus damas. Bien, seguimos conociendo a la corte infantil con Rocío Márquez Acevedo. Es otra de nuestras damas infantiles. Estudia en el colegio público Gabriel Arenas y viene acompañada por el sanroqueño Lolo Hernández Márquez, que es su primo favorito, dice ella. A ella le encantan muchas asignaturas, como la lengua, la plástica y la música. De mayor quiere ser profesora de infantil. El 46 era el número que llegaba ese gran día de la elección y el que le hizo sentir ilusión y mucha alegría. Pues Rocío desea que todos los niños vengan a la feria, que lo pasen muy bien y que la disfruten. Le encanta el melón y le gusta también la sandía. Su color es el lila y de San Roque le gustan las fiestas, sobre todo la feria. Si quieren ustedes encontrarla por la feria, la van a ver en las casetas y por supuesto en los cacharros. Así es, Rocío Márquez Acevedo. Y Lolo Hernández Márquez, que es su acompañante. Su que lleva... primo favorito. Su primo favorito. Ah. Ahí va hasta allá Lolo del escenario. Con elegancia. Y este acto de coronación de la Feria Real de San Roque va a continuar y lo hace con la venida de la dama infantil Alba Bermejo Rodríguez. Estudia en el colegio Gabriel Arenas y acompaña al que ven ustedes, David San Martín Marín. Es su amigo y compañero también de las clases. A Alba le encantan las matemáticas. Quiere ser de mayor doctora. Ese médico que va a curar a todas las personas y va a salvar vidas. Buen futuro. El 16 es ese número de la suerte que le dio la oportunidad de ser dama y que un día que recuerda que le puso contentísima su número 16, claro. Ella desea que todos los niños disfruten de la feria y que vengan de todos sitios. Le encanta el plátano y su color preferido es el turquesa. Le encanta San Roque y visitar su casco antiguo. Si nos vamos a la feria a buscar a esta dama,
tendríamos que ir a la zona de los cacharros y el saltamonte, ahí, seguro, seguro, que la localizamos porque le encanta. Alba Bermejo Rodríguez y David San Martín Marín, ahí queda. Baja ya del escenario su acompañante. Y otra de las damas de la corte infantil es Bárbara Mena Becerra, estudiante del Colegio Público Gabriel Arenas. Su primo preferido es quien le acompaña y se llama Guillermo Gavino Mena. A Bárbara le gusta la plástica y la educación física como asignaturas preferidas. De mayor le encantaría ser veterinaria. Y ya comienza, porque tiene dos gatos y un conejo. Amante del animal. Su número de la suerte ese día fue el 14, desde aquel día que salió y que la nombró dama, que le dio además pues mucha alegría e ilusión. Bárbara quiere que todos los niños se diviertan mucho en la feria de su pueblo. Le gusta comer mango. Qué rico. Sí. Su color preferido es el rosa. Y de su pueblo le gusta todo, pero sobre todo la feria. De la feria le encanta este acto, el de coronación y por supuesto la cabalgata. Fuerte aplauso para Bárbara Mena Becerra y Guillermo Gavino Mena, que es su acompañante. Ahí está ya. Bando del escenario. Por el centro, por el centro. Se ha perdido un poco, ha visto otra escalera y dice, yo me cuelo por aquí. El turno es ahora de Alegría Baca Corrales. Estudia en el Colegio Gabriel Arenas, viene acompañada de un amigo de ese colegio, Adrián Cuenca del Prado. Su asignatura favorita es matemáticas. Quiere ser profesora de mayor y va a ayudar a los demás. El día del sorteo, el número que le dio la suerte fue el 11 y le dio muchísima felicidad. Su deseo para los niños es que lo pasen muy bien en la feria, que dice ella que es muy divertida. Le encanta la sandía y el melón, está de verano. El color rosa le encanta, pero también dice que el rojo. Las fiestas de San Roque le encantan como sanroqueña, sobre todo la feria. Para buscarla, justo en la feria, hay que ir a la zona de los cacharros. Ahí estará, montándose en todos. Ahí está Alegría Baca Corrales y Adrián Cuenca del Prado. Ahí viene bajando ya Adrián del escenario. Seguimos conociendo a la corte infantil de la Feria Real de San Roque 2016. Es el momento de Aurora Muñoz Espejo, estudiante del Colegio Público Gabriel Arenas. Viene acompañada de Nicolás de Andrés Santana. Es, dice ella, su primo preferido. A ella le gusta como asignaturas preferidas la plástica y los deportes. En un futuro le gustaría ser estudiante, fíjense, de intercambio, porque quiere conocer los idiomas. Ahora ella estudia inglés. El número mágico de ese día fue el 28, que la hizo dama infantil. Con él sintió mucha emoción y mucha alegría. Pues fíjate, Salva, a Aurora le encantaría que los niños se lo pasaran en grande. Su fruta preferida es la pera y tiene dos colores que le gustan mucho, el blanco y el rojo. ¿Le suenan de algo la mezcla? ¿Le suenan de algo? Sí, claro, San aquí, Roque. Aquí lo tenemos en nuestro escenario. San Roque. Está encantada con su San Roque, sobre todo con sus playas. Y si quieren encontrarla en la feria, la pueden buscar en la olla, en el canguro, en los coches de choque. Bla, 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 un montón de cacharritos. O sea que mamá, papá, prepara el bolsillo. El dinerito. Aurora Muñoz Espejo y Nicolás de Andrés Santana, que ya baja del escenario. Recibamos ahora
Aitana Sánchez Ibáñez. Es estudiante del Colegio Público Gabriel Arenas. Viene del brazo de Aimed Alba Lozano. Es su compañero del Colegio de Más y Amigo. Le gusta como asignatura favorita las matemáticas. Aitana quiere ser de mayor enfermera, aunque también se está pensando estudiar profesora de golf. Sí, sí, como les cuento. Y es que ella es practicante de este deporte, del que nos dice que no es nada difícil. A ella se le da genial. Su número de la suerte el día de la elección fue el 8. Se puso muy contenta cuando lo dijeron, porque confiesa que no lo esperaba en absoluto. Ella invita a todos los niños de San Roque a que vengan a la feria y sobre todo se monten en los cacharros, que lo pasarán muy bien. Le encanta el plátano, de color le gusta el rosa y la Semana Santa de San Roque le apasiona. ¿Quiere llegar a salir algún año con la hermandad del Medinaceli? Si la buscamos, lo hacemos bien. Si vamos a la zona de los cacharros, el canguro le encanta y ahí estará seguro Aitana Sánchez Ibáñez y Aimé Alba Lozano, su acompañante. Baja ya del escenario, poquito a poco. Hay que tener cuidadito. Yo le voy a transmitir a todos ustedes lo que se está viviendo aquí en el escenario. Cuando las chicas, las compañeras se van aproximando, y bueno, las animan, las que ya están. El compañerismo, ¿no? Bien, pues tras un año de reinado en el que ha disfrutado muchísimo, sube ahora al escenario la reina infantil saliente, Lucía Villanueva Romero. Le acompaña Marcos Fajarné Calvente. Es muy buen amigo suyo y compañero de colegio. A nuestra reina saliente le encanta la asignatura de lengua. Le encantaría ser en un futuro, dice ella, maestra de primaria. Y recuerda su reinado 2015 como una experiencia muy divertida y especial. Magnífico. Lucía desea de todo corazón que todos los niños se lo pasen muy bien en esta feria. Le gusta comer como fruto preferida la manzana. Su color preferido es el rosa. Le encanta su pueblo, pero sobre todo hay un lugar mágico para ella, que es la Plaza de Armas. A ella, si quieren ustedes localizarla, hay que ir también a los cacharros. Y si nos damos una vuelta justo por el canguro grande, ahí la vamos a encontrar, a la Reina Infantil 2015, a Lucía Villanueva Romero. Y a Marcos Fajarné Calvente, que seguro que también le gusta, en el canguro. Ahí podemos encontrar a las otras damas también, van a estar todas en los cacharros, dicen. Y ahora, Salva, ya tenemos casi toda la corte infantil. Pero nos falta lo más importante. Le pedimos a todos ustedes un fuerte aplauso para recibir a la reina infantil de la Feria Real de San Roque 2016. Yasmina Bartelo Correro. Su acompañante es Alejandro García Boza, primo de nuestra reina infantil. A Yasmina las asignaturas que más le gustan son plástica y matemáticas. Quiere ser de mayor, así nos dice, pintora gráfica, porque le gustan mucho los videojuegos y es una gran dibujante. El día de la elección estaba muy contenta por salir de dama y no esperaba, por supuesto, que su número pues fuera el 26, el que le hizo ser reina, que se enteró en ese instante por sus compañeras. Ella les desea que los niños se lo pasen muy bien en la feria, como ella se lo piensa pasar. La feria le encanta, al igual que la sandía, que es su fruta preferida, y el color, el morado. Le encanta de la feria el acto de coronación y la cabalgata. Y fíjense que aún no lo ha vivido. Digo la cabalgata por lo menos. La coronación la está viviendo ahora, ¿no? Pero se lo van a pasar en grande nuestra reina 2016. Yasmina
Guerrero y Alejandro García Boza. Fuerte aplauso para ambos. Bueno, bueno, bueno. Y una vez que tenemos toda la belleza y simpatía de la corte infantil al completo en el escenario, vamos a pasar a recibir a la corte juvenil. Pero yo les voy a pedir a ustedes un fuerte aplauso para la corte infantil 2016. Comenzamos con la corte juvenil, lo hacemos con Elena Lirio Martín. Viene acompañada por su hermano Jesús Lirio Martín. Elena representa a la Asociación Cultural Caballista El Albarracín. Estudia en ciclo superior de deportes, tiene 19 años, le gusta la gente de San Roque y cuando llegan las fiestas es cuando comparte, dice ella, con los amigos y la gente querida de su entorno y todos los que nos visitan. Un lugar encantador de San Roque para ella es el casco antiguo. De la feria le gusta el domingo rociero, los fuegos artificiales y el toro del aguardiente. Su deseo en esta feria para todos ustedes es que la disfruten al máximo con la familia y los amigos. Su cantante preferido es Chris Brown. Ese que suena es Chris Brown, ¿eh, Salva? Le gusta a ella Chris Brown, entonces... Que lo escuché un poquito y ya se está relajando. Le hemos puesto a nuestras damas ese toque musical que han elegido ellas. Chris Brown para ti. Llega el momento de nuestra dama juvenil, Aida María Moreno Amores. Representa a la Asociación Rociera Ciudad de San Roque. Ella viene del brazo de Álvaro Bernal Rodríguez, su mejor amigo desde la infancia. Nuestra dama terminó segundo de bachillerato y quiere hacer fotografía. Tiene 17 años, le gusta la feria, pues el acto de coronación y también la cabalgata. Pues yo sé de ella que le encanta de su pueblo la zona del casco antiguo y el mirador Los Cañones. Y desea a todos que disfruten la feria, que son días, dice ella, para pasarlo en grande. Y a ella le encanta Pablo Alborán. Abrirá la puerta para ver salir el sol sin que lo apague. Porque me dejó aquella obsesión en tu corazón, con mi corazón de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mano? Si te digo la verdad, no quiero verme. Solo. Pues Pablo Alborán para ella, que le gusta, sí señor. Y recibamos ahora en el escenario a Belén Martín Morillo, que viene acompañada del brazo de su pareja, que es Alejandro Collado Becerra. Esta dama representa a la Asociación Cultural La Jarana. Estudia enfermería y cursará tercero. Tiene 20 años, o sea que tenemos una enfermera de aquí a nada. Qué bien, qué bien. A ella le encanta de su pueblo, las fiestas, pero sobre todo la plaza de armas. De la feria se queda con la cabalgata y el toro del aguardiente. Desea que su pueblo salga a divertirse y que intenten olvidar lo negativo por un tiempo. Muy buen consejo, de nuestra dama. Hay que olvidarlo todo
y solamente divertirse en la feria. Le encanta escuchar a Melendi y sus lágrimas desordenadas. Y puse tu recuerdo a remojo y flotan porque el agua está salada. Salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche. Bueno, ese toque musical hay que decir que es gracias a nuestro compañero Roberto Uceda. Ay, por ahí anda. Un fuerte aplauso para Roberto. Los montajes musicales le damos trabajo, ¿eh? Y bueno, decir que bueno, la música dice mucho de todo, ¿no? El sujeto de quien no llora no mama, una puta. La siguiente dama juvenil se llama Lidia López Ferrer. Lidia, representas a la Asociación de la Canción Ligera de San Roque. Le acompaña del brazo José Antonio López Ferrer, su hermano. Tiene 19 años, Lidia trabaja en restauración, además de dedicarse al modelaje. En estos momentos es finalista de Miss Belleza de España. Nada más y nada menos. Esta sanroqueña, que le encanta a ella las fiestas de San Roque, sobre todo el carnaval y la feria. Su lugar preferido de San Roque es el Mirador Poeta Domingo de Mena, Los Cañones. Nos desea todo que nos los pasemos muy bien, que disfrutemos mucho, pero si dice que tengamos por favor precaución con todo, que sepamos divertirnos. Le encanta de la feria el Domingo Rociero y le gusta mucho escuchar a Rihanna. Bien, y se disponen a subir al escenario ya la siguiente de las damas de honor juvenil, Almudena Valero Villanueva, que viene acompañada por Adrián Villanueva Ledesma, que es su primo. Almudena representa a la Asociación Rociera Ciudad de San Roque. Tiene 17 años. Cursa bachillerato y quiere comenzar un módulo para atender a personas con dependencia. A Almudena de su pueblo le gusta la Semana Santa. En un futuro quiere ser costalera de la Merced. Y es que le apasiona además el casco antiguo. Les desea que se divierta y que disfruten lo máximo posible en esta feria. De la misma le gusta la cabalgata y el domingo rociero. A ella le apasiona Ecos del Rocío. Bien, seguimos con las damas que nos animamos. Seguimos con las damas juveniles. Recibimos ahora a Ana María Serrano Umbría. Representa a la Asociación Amigos del Fandango Punta y Tacón de San Roque. Viene acompañada de David Recaño Cano, que es amigo y compañero de su colegio. Nuestra dama estudia en Asansur, tiene 22 años
y ella quiere ser puericultora porque le gustan los pequeños mucho. Fuerte aplauso, sí señor. ¡Ole, Elena María, guapísima! A esta distinguida dama, porque así se ve, le encanta la feria, el carnaval, la Semana Santa y sobre todo le apasiona bailar. Los lugares preferidos de su pueblo son muchos, dice ella, pero confiesa que le encanta la parroquia. Ella les desea que se lo pasen muy bien y que sientan alegría y que bailen, dice. Le encanta salir a la feria con las amigas, le gustan los toros y las casetas del Real. Y que se me olvidaba, comer, bailar. Y si le ponen las carlotas, le encanta escucharla. Tenemos muchos encantos y arte para regalar. Tenemos plaza de toro y también muchos toreros y carreras de caballo a la orilla de la mar. Tenemos también la suerte de sentirnos gaditanos. Bien, pues vamos a seguir, que nos animamos. Recibamos con todo el cariño del mundo a nuestra siguiente dama de honor juvenil. Se llama Bárbara Carrasco García y representa a la Asociación Amigos del Caballo La Polaina. Le acompaña su hermano Santiago Carrasco García. Bárbara trabaja en un hipermercado del campo de Gibraltar y tiene 23 años. A nuestra dama le encanta la Semana Santa, es costalera de Nuestra Señora de la Merced desde hace ya unos añitos y también le gusta el carnaval. De su pueblo elegiría como favorito lugar el Mirador Poeta Domingo de Mena, en Los Cañones. De la feria le gusta la cabalgata y el toro del aguardiente. Ella nos invita a todos que la vivamos al máximo, que habrá tiempo ya para volver a la rutina. Le gusta escuchar a David de María, su cantante preferido. Calma, me dejaste. Ahora sí me... Mira qué suerte va a tener porque va a vivir al concierto, o sea, del cantante preferido suyo. Qué suerte. Esa cerquita lo va a tener esta noche. Pasamos a nuestra siguiente dama. Se llama Sarai Ledesma Rodríguez. Representa a la Asociación de Vecinos Fuente María España, le acompaña su amigo de toda la vida, Adrián Heredia Martín. Usará un ciclo de administración de empresa y tiene 18 años. A nuestra dama le encanta salir con sus amigos en San Roque. Las fiestas del pueblo, el carnaval, la feria y como sanroqueña de pura cepa, la Semana Santa. Olé. Es costalera de la Virgen bajo Galio. Los lugares de San Roque que le gustan son la Alameda, la Plaza de Armas y sobre todo su barriada de los Olivillos. El deseo que tiene para su pueblo en estas fiestas es que lo pasen en grande, que por favor se diviertan mucho. Allá la encontraremos en la feria por las casetas, por los puestos que le gusta dar su paseíto, sobre todo el último día, y la cabalgata. Le apasiona la niña Pastori, su canción Eres tan pequeña. Thank you.
tener ya a Silvia Cózar Castillo. Representa a la Asociación de Mujeres Carmen Brook. Le acompaña Samuel Pérez Castillo. Dice que es su primo más querido. Silvia comienza un grado superior de educación infantil. Tiene 21 años. A Silvia de San Roque le apasiona la Semana Santa y es costelera de Nuestra Señora de la Merced. Le gusta mucho también pasear por el casco antiguo. Desea a los sanroqueños que lo pasen muy bien y que olviden lo negativo, porque estamos en feria. Muy bien, sí, señor. De la feria le gusta todo, pero se queda en el acto de coronación y en la cabalgata. Escuchen ustedes, es el barrio, lo que a ella le gusta. Corte juvenil, Dana Ledesma Amor. Representa a nuestra querida Peña del Toro del Aguardiente, es nuestra segunda dama de honor de la Feria de San Roque 2016. ¡Fuerte aplauso! ¡Segunda dama! Le acompaña su mejor amigo, Javier Mena. Dana tiene 17 años. Terminó segundo de bachiller y quiere ser criminóloga. De su pueblo le gusta su gente, dice ella, y todos los que tienen iniciativas en el mismo. Le gusta mucho el Pinar del Rey y ella nos invita a todos a divertirnos en nuestra feria y que se olviden de los problemas, al menos lo que dura la feria. Le gusta mucho la cabalgata y el toro del aguardiente. Y es una apasionada de Manuel Carrasco y su canción No dejes de soñar. Bueno, pues seguimos ahí. Manuel Carrasco se ha perdido. Un poquillo. Bien, recibamos ahora a nuestra primera dama de honor. Se llama Lidia Vallejo Palmero, representante de la Asociación de Romeros de San Roque. Su acompañante es su primo Álvaro Hernández Palmero. Lidia tiene 23 años. Ella en verano trabaja en un centro comercial. Fíjense qué currante es. Y en invierno estudia enfermería. Ya está en cuarto, que ya está, vamos, terminada la cosa. Ella nos dice en San Roque que le gusta su gente, que lo ve a San Roque como un pueblo muy familiar, donde todos nos conocemos, más o menos. Y le encanta el mirador, poeta Domingo de Mena de Los Cañones. Su mayor deseo para todos es que intentemos disfrutar de la feria, la cabalgata le gusta mucho y el Día del Toro del Aguardiente. Nos invita a todos a pasar por la puntera, que es su caseta. Le gusta mucho escuchar la estupenda voz de Pablo Alborán. Saliente de 2015, Elisa Casquero.
acompañante es su primo, Javier Andrés Vera. Elisa estudia educación infantil, ya es su cuarto año y tiene 20 añitos. De nuestro pueblo le gusta su gente y también las fiestas que se viven. Y ya, si da un paseo por la Plaza de Armas, será maravilloso, como sitio preferido suyo. Nos dice que la feria es una fecha única y hay que dejar a un lado los malos momentos. Le encanta la cabalgata y el domingo rociero. En su año de reinado, que recuerda muy bien, nos cuenta que le sorprendió todo cómo se organiza y cómo se hace, que es una experiencia, dice ella, para no olvidar, muy gratificante y una experiencia que te hace crecer. Fíjense qué cosa más bonita, dice nuestra reina 2015, ¿no? De todos los que trabajan para hacer posible toda la feria, ¿no? Todo el acto, ¿no? Su elección en la música es Pablo Alborán, que le encanta. Lo escucha y se apasiona. Maravillosos trajes, cierto. Las colas, y ahí está ya la reina que nos deja, la reina 2015. Y vamos a recibir ya también con un fuerte aplauso, entra ya por el pasillo central nuestra reina de la feria 2016. Fuerte aplauso para María Rojas Barrio Nuevo, representando al ilustre Ayuntamiento de San Roque. Viene acompañada de su primo Carlos Ayora Saborido. María termina segundo de bachillerato para estudiar un grado de experto universitario en equitación. Nuestra reina juvenil 2016 tiene 19 años. A María dice que nuestro pueblo le gusta por lo acogedor que es y le gusta también por su tranquilidad. El lugar que más preferido del mismo es la Plaza de Armas, un sitio para ella encantador. A todos nos desea una feliz feria y que la disfrutemos. Le gusta de nuestra feria el acto de coronación, la cabalgata y la inauguración de la misma con el acto oficial del encendido de las luces. Le gusta escuchar a Beyoncé. Qué maravilla de verdad de trajes, ¿o no? ¿Son bonitos los trajes o no? ¿A que sí? Son preciosos. Qué guapas todas en este escenario maravilloso que se llena del colorido de nuestras guapas sanroqueñas, dispuesto a seguir con todo este espectáculo de luz y sonido, preámbulo de todo lo que está programado en unos días donde le invitamos a que disfruten de todas las actividades organizadas en el Real
de la feria. Pero antes, por favor, un fuerte aplauso para las guapas sanroqueñas. Salva, siguiendo con el acto de coronación, ha llegado el momento en que este público va a conocer un poco más la Feria de San Roque. Ustedes lo van a hacer de una forma especial y singular. Va a ser gracias a una persona, la pregonera de la Feria Real de San Roque 2016. Pues yo siento de verdad mucha alegría a la hora de poder presentarles a la pregonera, a la encargada de pregonarles la feria. Y siento muchísima alegría porque la conocí pequeñita en los estudios de Canal San Roque Radio, cuando visitaba al gran maestro. Desde aquí un saludo, esté donde esté, para Agustín Delgado, que tantas voces nos ha descubierto. Agustín Delgado, ella es una trabajadora por derecho, luchadora hasta no poder más, una persona que poco tiene que demostrar en concursos, porque todos conocemos la valía que tiene. ¿Es así o no? Claro que sí. Me van a permitir utilizar esas palabras del compañero Agustín Delgado cuando la escuchamos por primera vez. Le decía: Salva, esta niña tan chiquitita, ¿dónde mete la voz tan grande? Con todo mi cariño, les presento a la pregonera de la Feria Real de San Roque 2016. Con todos ustedes, Luna García Perea. A pasear la nena de una casa.
que no daría yo por escuchar de nuevo esta niña que llega tarde a casa y escuchar ese grito de mi madre regalando mi nombre en la ventana mientras yo besaba primavera por la calle mayor y por la plaza. Muy buenas noches ante todo y pues nada, espero que os haya gustado de este comienzo. Para mí es todo un orgullo estar aquí subida y delante de todos ustedes, mis paisanos, mis sanroqueños, gente de fuera, y espero que con este pregón que viene de aquí dentro disfrutéis a la misma vez que yo. En primer lugar, quiero darle las gracias al señor alcalde y a la Corporación Municipal, reina saliente y entrante, y su dama. Queridos amigos y amigas de San Roque, muy buenas noches. Gracias al señor alcalde y a la Corporación Municipal por la deferencia y el honor que me han dispensado para elegirme como pregonera. A los sanroqueños que viven en el pueblo, a los que han venido a celebrar nuestra feria,
y a todos los forasteros a los que acogemos con mucho gusto. Gracias a ustedes una vez más por estar aquí, por las muestras de cariño y afecto que me han otorgado. Gracias. Recuerdo cómo empezó todo. Agustín Delgado, va por ti. Ese hombre que apostó por mí fue el primero en escucharme cantar. Me llevó a su programa de radio, donde allí trabajaba él. Allí hice mis primeras letras por primera vez. Allí fue donde me animaron a cantar, especialmente él. Fue donde descubrí a lo que realmente me quería dedicar en esta vida. Con tan solo 6 años me di cuenta que la música marcaba algo dentro de mí y especialmente iba adentro. Recuerdo mis primeros pasos como artista, en las casetas de mi fuero, cómo no, de mi pueblo. En una de ellas, la de Cepsa, con una canción en el último minuto, que nunca imaginaría que fuese a marcar mi vida. Me he recorrido todas las barriadas de mi pueblo y si hay aquí gente de fuera del casco, me conocerá y lo sabrá. Guadiaro, Taraguilla, la estación de San Roque, Miraflores. De todas ellas me guardo un recuerdo muy especial. Al tiempo de debutar como artista, decidí apuntarme a clases de canto con mi profesora Araceli Puerta, cantando y cantando en la Asociación Cultural de Canción Ligera en Los Olivillos, con el apoyo de Paco del Valle. Allí se me pasaban las horas muertas. Tenía que venir mi madre a recogerme y llevarme de vuelta a casa. Fíjate tú las horas que pasaba yo allí. Decidí apuntarme a concursos, una vez de mi trayectoria. Uno de ellos muy conocido por todos, como es el Veo Veo, que presentaba Teresa Rabal. Ahí empezaron los nervios, las ganas de seguir adelante, de aprender, hasta que lo conseguí. Segundo premio de Andalucía, con tan solo 10 años. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Después de pasar tantos castings, entre tantos niños igual que yo, que lo iba a lograr. Ahí verdaderamente comenzó mi carrera. Desde entonces, empezaron a llamarme de muchos pueblos para actuar, como son Torreseda, Benaluca Zasvieja, la línea de la Concepción, que las tenemos cerquita. Todo un privilegio para mí haber actuado en estos pueblos tan maravillosos. Con apenas 5 años, le decía a mi madre: mamá, yo quiero ser artista. Y me ponía frente del espejo a cantar una canción muy conocida por todos, como es María de la O. O me ponía a escuchar canciones de Marifé de Triana, Rocío Jurado, Concha Piqué. Y en tan solo días ya me las sabía. Mi familia ha sido y será uno de los pilares más fuertes de mi vida. Siempre he tenido el apoyo condicional de mi madre. Jamás me ha dicho no a lo que yo he querido dedicarme, a la música. Creo que todo lo que hasta ahora tengo, todo se lo debo a ella. Gracias también a mi abuela Rafaela y a ti, Coral, a mi hermana, por esos consejos y enseñanzas que me habéis dado. Me ha servido de mucho y espero que me sigáis apoyando. Agradecerle también a una persona que llegó a mi vida por sorpresa y se ha convertido en una persona muy especial también por mí. Por ayudarme a resolver tantas cosas en tan poco tiempo. Espero compartir muchos momentos más a tu lado. Gracias por formar parte de mi vida, Robe. Y cambiando un poco de tema, yo también soy un poco de Semana Santa, a mí también me encanta, y he decidido escribir también un pedacito de mi pregón hacia ella. Para mí mi Semana Santa yo creo que es la mejor. Qué corta se me hace, y a todos los que nos gustan ver a nuestros pasos por todas nuestras preciosas empinadas y calles estrechas de San Roque. Esos costaleros y costaleras que tanto empeño y emoción nos transmiten. Yo, una de esas personas que me encanta cantarle una saeta. Desde pequeña tengo el placer
de cantarle a la mayoría de los cristos de aquí de mi pueblo. Pero en especial, desde pequeña, siempre he tenido el gusto de cantarle a mi Cristo del Medinaceli, rodeada de toda mi gente, que desde tan pequeña ya me estaban apoyando. Recuerdo mi primera saeta en mitad de mi barriada, de allí de los Olivillos, delante del Cristo. Aquello fue todo un sueño. Tenía 7 años. Desde entonces, y todos los años que pueda, le seguiré cantando mis letras. Vaya. Bueno, y seguimos. Vamos a hablar un poquito de mi feria y la de todos nosotros, ¿no? Mi feria siempre ha sido la mejor, para mí, la mejor, la que tenemos. De pequeña me encantaba vestirme de gitana y salir a los cacharros con mi madre. Mi preferido siempre ha sido las canas elásticas. Me podía pegar horas y horas saltando. Lo que más me gustaba era la coronación. Siempre he venido con mi familia y amigos. Y siempre me esperaba hasta el último momento para escuchar el artista que venía aquí a cantar. Era todo un privilegio ver a un artista aquí de tan pequeña actuar. Con 16, 17 años, con la edad que empiezas a salir con tus amigos, y podía quedarme un poco más tarde, no nos dejaban de entrar en la caseta. Nos teníamos que ir a los coches que chocan y ahí bailábamos. Y nos entreteníamos hasta la hora que nos teníamos que recoger. Todavía sigo viéndolo. Y me recuerda mucho a mi infancia. ¿Quién de todos nosotros no ha hallado estos bailes en los coches que chocan, verdad?
Ahora es cuando más disfruto. Ya puedo entrar en las casetas con mis amigos y pasar una gran noche. Me reúno con amigos que nos divertíamos en aquellas atracciones. Y la mayoría de aquellos amigos, algunos todavía nos seguimos divirtiendo. La feria siempre la disfruto al máximo. Es la mejor fecha que tenemos para pasar unos buenos momentos. A mí especialmente me gusta mucho la feria de noche. El ambiente de las casetas, ir a los puestos y sobre todo disfrutar de unas buenas noches. Aunque el domingo rociero tampoco me lo pierdo. El arroz y su chorizo del toro del aguardiente, vendiendo sus pañuelos y todos nosotros deseando que sean las 6 de la mañana para ir a la plaza, coger un buen sitio y ver al toro desde las gradas. O al menos las que son como yo, que no lo corremos. Luego comer churros con chocolate y ya a partir de ahí hacernos la idea de que va acabando y que hasta el año que viene no lo volveremos a disfrutar. Recordaros también que el año pasado viví la feria de otra manera. Fui dama de nuestra feria, de la Feria Real de San Roque. Una experiencia única que tampoco se me olvidará nunca. Decirle a estas damas y a su reina que disfruten de ella, que es una vez la vida y la verdad que merece la pena. Hay un verso del poeta Antonio Machado que dice así: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Qué frase más bien dicha, la calle donde siempre he vivido. Esa preciosa calle donde me han visto crecer. Calle poeta Antonio Machado. Y tomando prestadas estas líneas, yo puedo decir que mi infancia en este bendito pueblo se compone de momentos recuerdos. Pero los que más entrañables se me resultan tienen como escenario nuestra feria. Como vestuario, un trajecillo verde de flamenco con lunares blancos. Un atuendo que siempre me encantó y hasta el día de hoy todavía lo sigo usando demasiado. ¿Cuántos momentos me han brindado esta fiesta? Con un buenísimo sabor de boca, tan dulce como el algodón de azúcar, que tantas veces me comía y le pedía a mi madre que me comprara en nuestra feria. Y tan inquieto como las atracciones en las que siempre tenía ilusión por ver y disfrutar. Siempre tuve claro que para mí no había nada que superase al sub y baja del canguro. La adrenalina y la energía gastando botes y piruetas en las camas elásticas. Puedo decir claramente que de niña mi feria era el patio de mi recreo y que esa sensación cuando se acerca el mes de agosto sigue naciendo y creciendo en mí, lo mismo que hace más de 15 años. Como si de un espectáculo se tratara. Nuestra feria se prepara con sus mejores galas, de colores vivos, flores y luces, con un escenario inigualable, cada año superándose. Y unos participantes dignos de su talante, que tras 310 años aún siguen. Superación día a día, en tirar hacia adelante sin rendirse. Alegría que no solo se demuestra en nuestra fiesta de la feria, sino también en carnavales, Semana Santa. La cortesía de recibir a todo el que viene de fuera, con los brazos bien abiertos, para cogerlos como si de un vecino más se tratase. Eso es lo que tenemos todos nosotros. Eso es ser un buen sanroqueño. Y ahora pues yo creo que llega el momento de hablaros un poco de mi copla. De mi paso por ese programa que tantas ilusiones me han abierto. Esos numerosos de casting que tuve que pasar para llegar a ser concursante. Lo conseguí. Llegar a esta final entre tantos concursantes no es nada fácil. Y yo lo logré. Fui finalista y llegué a la final. 7 maravillosos meses que no lo cambiaría por nada. Canciones maravillosas que nunca jamás imaginaría que iba a cantar. Y que ya forman parte de mi vida. He tenido la oportunidad de conocer a grandes artistas, como son Manuel Carrasco, Argentina, Diego Benjumea. Me llevo todas las cosas maravillosas que me han ido pasando fuera y dentro del programa.
actualmente estoy en esta gira de concierto que está haciendo todo un éxito. Me emociona la gente que no te conoce de nada, solamente me han visto por televisión y esperan largas colas para hacerse una foto conmigo o simplemente para que le firme un autógrafo. Eso es una gran satisfacción para mí. Muchas gracias. Y también quiero darle las gracias desde aquí, que yo creo que se lo merece, a un hombre que se ha pegado horas y horas con su furgoneta, que yo creo que todos los hemos escuchado por todos los pueblos, ha estado por todos lados apoyándome y a cambio de nada. Siempre te estaré agradecida, Ramón. Muchas gracias. Quisiera comentarle a mi pueblo esta maravillosa aventura, porque se llama Copla. Allí donde para mis compañeros eras la guapa de Gibralfaro. He de decir que me enorgullece haber vivido esta experiencia con gente que tuvo el honor de llamar compañeros, a los cuales hay que quererlo porque tienen tela. No hay nada más satisfactorio que haber llevado el nombre de San Roque cada sábado, desde la primera gala, y eso ya es demasiado. Cuando canté una canción preciosa llamada Mis Trenzas, y así ver con mis propios ojos cómo me abrían camino con esfuerzo y tesón, poco a poco mimando y regando así a la flor de los cantes, como si fuera un nardo con bata de cola, cautivando a la gente y haciendo gala y presencia como buena sanroqueña. Y fui tan feliz en cada momento que bien se podría decir que era una feria, llegando incluso a tentar el viento, a base de trabajo y esfuerzo. Me hice un hueco en vuestros hogares y los de todos los andaluces, aunque a veces toque comulgar con ruedas de molino. Yo soy bien consciente de que hay que ir siempre hacia adelante, y así lo hice de principio a fin. Por último, quiero agradecer a todos vosotros, a mi pueblo, el apoyo que me dais, y más en un día tan especial como hoy, donde me permití lucir una corona de perlas para dar comienzo a nuestra feria. Y para acabar, quiero deciros que para mí ha sido todo un orgullo subirme a este escenario, y de esta manera, siendo la pregonera de mi pueblo. Espero que hayáis disfrutado de mis palabras y que también disfrutéis de nuestra feria, que es una de las fechas que yo creo que es la que más tenemos para disfrutar. Y ya que estamos, agradecer a todas esas personas que me han seguido en el programa y me han estado siguiendo tras semana, poniendo un granito con cada una de vuestras llamadas. Espero seguir mi carrera al lado de ustedes y que sigáis disfrutando con una de mis canciones. Por último, daré las gracias a tres personas en especial, una de ellas Javi Galiardo, por haberme ayudado a que este pregón me sea más fácil. Otro María, que está ahí también, por este precioso traje. Y por último, a una persona que me ha sorprendido totalmente esta noche, que ha venido desde Sevilla a verme, y ese es Carlos, mi compañero del programa de Te Llama Copla, que está entre ustedes. Muchas gracias.
Quede aquí en el escenario. Cada año los pregoneros, bueno, consigue sorprendernos gratamente con su forma de manifestar, ¿no?, lo que es la feria, ¿no?, con sus palabras, sus vivencias. Y este año Luna, como siempre, bueno, pues nos ha encantado Luna, sobre todo esos recuerdos. Espectacular, espectacular. Es algo que no es nada fácil. Por eso necesita ser reconocido. Y se va a hacer con una placa conmemorativa que le va a entregar el alcalde de San Roque, don Juan Carlos Ruiz Bois, y el delegado de fiestas, don Antonio Navas Mesa, a quien pedimos que suban al escenario. Enhorabuena, Luna. Fuerte aplauso para nuestra sanroqueña, Luna García Perea. Es un encanto. Como persona, ya decíamos que no tiene es que una magnífica artista, y yo también la conozco desde hace tiempo, y es maravillosa, muy dulce. Se merece lo mejor de lo mejor. Trabajadora donde las haya, ¿eh?, porque lo hemos visto desde chiquitina ahí. Cantando Luna García Perea. Fuerte aplauso para ella. Se nos va nuestra pregonera. Y qué bien que está resultando el acto de coronación. Esperemos que estén disfrutando de todo. Poco a poco se va avanzando en la noche de color y sonido, como decimos. Es un espectáculo pensado para todos, porque esto requiere de un preámbulo por derecho, con la categoría que tiene la Feria Real de San Roque. Y decirles que son muchas las personas que han trabajado para que todo este acto de coronación se lleve a cabo con la mayor ilusión y sobre todo con todo el cariño que le ponen. Eso es, Salva. Y comenzamos nombrando ese arduo trabajo de la Delegación de Fiestas, que no pierde detalle antes, durante y tras todo el acto. También, como no, nuestros compañeros de la empresa municipal multimedia, que consiguen acercar a todos los sanroqueños todos los actos que suceden en el municipio, como por ejemplo esta magnífica coronación. Y también llevarlos a muchos y diferentes lugares, aún más si cabe, pues a través de esa página web de internet.
También hay que hacerlo extensible a todas las delegaciones del Ayuntamiento de San Roque, que lo hacen posible. Por supuesto, no nos olvidamos de la seguridad, que es importante destacar a los cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local y Bomberos. Bueno, también hay que decir que la barra que tenemos en el acto de coronación, todo lo que se recaude, lo digo porque se tomen ustedes ese refresco, todo lo que se va a recaudar de esa barra va pues para la patrona Santa María la Coronada, que saben ustedes que el 15 tenemos esa procesión, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la compañera, porque empieza un engranaje que se pone en marcha desde la Delegación de Fiestas desde hace mucho tiempo. Pero queremos darles las gracias en nombre de todo el Ayuntamiento a todos ustedes y felicitarnos porque hacen posible que la feria sea una realidad. Gracias de corazón a todos los sanroqueños y sanroqueñas que hacen posible que la Feria Real de San Roque sea la feria más segura del campo de Gibraltar. Muchas gracias, de verdad, por saber divertirse, que es importante. Un aplauso para todos ustedes, por lo tanto, por todos los que nos visitan la feria y la hacen ser magnífica cada año. Por supuesto, no quiero olvidarme, de verdad, de corazón, a Marisol, ahí la tenemos con nosotros sentada, porque es quien consigue que siempre luzca así de bien con estos trajes. De noche, maravilloso, ¿no? También el tocado de su niña, de Soledad. Y, por supuesto, el peinado y el maquillaje de mi gran amiga y profesional, Cristina, a quien se lo agradezco también con muchísimo cariño. Salva, ¿sabes qué es lo siguiente que sucede en este acto de coronación? Claro. Yo me atrevería a decir que es el momento más deseado por nuestras chicas, sus familiares y también los sanroqueños en general. Niñas, atención, ¿estáis preparadas? ¿Nerviosas? ¿Con ganas? Pasamos, por lo tanto, a coronar a las Reina Infantil de San Roque 2016. ¡Vamos con ello! Antes una cosita, mira. Uy, salve, antes una cosita, porque siguiendo con los agradecimientos, tenemos el escenario que, bueno, se conmemora los 50 años del Club Deportivo San Roque, ¿no? Pues bien, el Club Deportivo San Roque quiere agradecer al ilustre Ayuntamiento de San Roque la colaboración que siempre ha tenido con ellos, y qué mejor que hacerlo cuando se cumplen estos 50 años del club. Para ello pido que por favor suba al escenario Abel García Núñez, en representación de la gestora del club, y al alcalde de San Roque, don Juan Carlos Ruiz Bois, para recoger esa placa en nombre del Club Deportivo San Roque. Por favor, les pido un fuerte aplauso y que hagamos grande el Club Deportivo San Roque. El recuerdo, quien con dignidad y orgullo, como le puso a su juego, puede gritar, mira que soy sanroqueño. Un aplauso. Y camiseta conmemorativa, que ya se pueden ustedes hacer con una de ellas. La equipación que la pueden encontrar en la página web del Club Deportivo, Puede ser también de... Sí, sí. Un fuerte aplauso para esta noche que vivimos con el Club Deportivo San Roque. Un acto muy sanroqueño. Y ahora sí pasamos a ese momento de la coronación de la reina infantil de la Feria Real de San Roque 2016. Para ello, llamamos al centro del escenario a la reina infantil saliente, a Lucía Villanueva Romero. Perfecto.
También en el centro del escenario se pone la reina, la que va a ser reina infantil de la Feria Real de San Roque 2016, Yasmina Barteló Correro. Y pedimos la presencia en el escenario del concejal de fiestas, don Antonio Navas Mesa, que va a ser el encargado de imponer la corona a nuestra reina infantil. Oh. Llega ese momento esperado. Ese pase de corona del 2015 al 2016. Así es. La reina 2015 que tiene que pasar su corona. Me decía que bueno, había sido un año maravilloso el que había pasado, siendo la reina de la feria en el año... Claro, 2015. Pasan las ilusiones del pasado a las de ahora y de ese futuro. La fijamos, esto es una maniobra que hay que hacer siempre. Sí, 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 ese pase de corona. Ahí está. Perfecto, fuerte aplauso. Para Yasmina Barteló Correro. Con mucho cariño y valorando su anterior reinado, despedimos a la Reina Infantil 2015, a Lucía, con un ramo de flores que también le entrega el concejal. Eso es, fuerte aplauso para nuestra reina saliente. Bueno, y para quedar oficialmente como Reina Infantil de la Feria Real de San Roque 2016, a Yasmina Barteló Correro le impone la banda el delegado de fiestas don Antonio Navas Mesa y le hace entrega de un ramo de flores. Ahí está. Posición de banda. Oficialmente, ahí está la Reina Infantil 2016, Yasmina Barteló Correro. Bueno, tras ser coronada la reina infantil, vamos a escuchar lo que nos quiere decir su majestad, ¿no? Sobre todo, atención a todos los niños y niñas de San Roque. Nuestra reina se ha sentado muy rápido. Quiero tenerla aquí arriba conmigo, ven. Que está un público expectante por escucharte. ¿Qué le tienes que decir? Díselo. Que vengan a la feria, se lo pasen muy bien. Y que la disfruten. Oye, ahí, fuerte aplauso para nuestra reina infantil. Muchas gracias, preciosa. Sigue disfrutando. Pues sí, señor, qué palabras, ¿no? Nos ha dicho, ¿no? Tan dulces, tan sinceras. Ciertamente la inocencia emprenda cada acto realizado por nuestras pequeñas, que ahora le queda un preámbulo así de actos que vivir y fiesta infantil. Un montón de cosas. Y bueno, pues... toda la corte infantil tiene ya su momento importante en este acto y ahora se va a ver en la imposición de bandas cuando iremos nombrando a cada una de las damas y los concejales que conforman la corporación municipal les impondrán su banda y les entregarán un ramo de flores. Así que comenzamos, por lo tanto, con la dama infantil Amanda Jackson Rodríguez. Impone la banda don David Ramos Montero, concejal delegado de Participación Ciudadana, Juventud y Universidad Popular. Ya se acabaron los nervios de toda la tarde, noche. Sí. Ayer cuando estábamos con los ensayos estaban... eran todas... bueno, fue de nervios. Mescua Bellido, concejal del Ayuntamiento de San Roque por el Partido Popular. Es quien va a imponer la banda a Nadia Rojas Chacón. Thank you.
seguramente se va a nombrar con esa banda. Ese ramo de flores también a nuestra dama. Y ese aplauso. Preciosa. Llamamos a doña Belén Jiménez Mateos, concejal delegada de Educación, Consumo y Empleo del Ayuntamiento de San Roque, que va a imponer la banda a Eva Cuenca Yetor. Otra de las damas. Eva Cuenca Yetor, que ya está en el escenario, ahí. En el centro, esperando ya su banda. Qué linda, ¿eh? Yo he subido y a mí también me han dicho, guapa, guapa, están súper animadas, animándose unas a otras. Yo creo que lo están disfrutando muchísimo, el acto de coronación. Pues imagínate, ahí estaban unas a otras animando, ¿no? Cuando subían al escenario. Sube al escenario doña María Ángeles Córdoba Castro, es concejal del Ayuntamiento de San Roque por el Partido Popular. Le va a imponer la banda a Lucía Rangel Heredia. Las escaleras. Qué noche más magnífica se nos ha quedado, ¿eh, Salva? Está fantástica, ¿no? Maravilloso el viento que teníamos ayer. Eso, el Levante ha dicho stop, stop, que es la coronación. Me pierdo yo por eso de los vientos. Ahí está, Lucía Rangel Heredia. Esa foto, porque luego saldrán en prensa. Y llamamos a doña María Teresa Benítez, concejal delegada de Igualdad, Asuntos Sociales y Salud del Ayuntamiento de San Roque, que va a imponer la banda a Marta García Roca. Les decían cabecita y brazo, cabecita y brazo. Van bien, ¿eh? Don José Luis Navarro Sampalo, concejal del Ayuntamiento de San Roque por el Partido Popular, es el siguiente en imponer esa banda, en esta ocasión a Rocío Márquez Acevedo. Mira qué guapa ella con su melena así. Precioso el pelo que tiene Rocío. Muy guapísima. Bueno, después le tocarán vivir muchas cosas. Mañana, día de cabalgata, fiesta infantil. Bueno, esa cabalgata. Los cacharros que les encanta a todas. Ay, verdad. A todas las vamos a encontrar en la olla, en el canguro. Y sube al escenario don José Antonio Rojas, concejal delegado de Madesa, Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Roque, para imponer la banda a Alba Bermejo Rodríguez. Y se van llenando todas de sus damas. Damas oficiales de la feria. Sí, sí. Y esas bandas que después le firman los familiares, los amigos, que queda como recuerdo. Claro. Entonces es el inicio.
de unos momentos estupendos que se van a vivir. Doña Mónica Córdoba Sánchez, tercera teniente de alcalde, concejal delegada de Presidencia, Economía y Hacienda del Ayuntamiento de San Roque, que por favor suba ya a nuestro escenario para ponerle la banda a Bárbara Mena Becerra. Entrega de este ramo de flores y llamamos a don Ramón Aranda Sagrario, concejal del Ayuntamiento de San Roque por el Partido Popular, que va a hacer la imposición de banda a Alegría Vaca Corrales. Serrano Carrasco, quinta teniente de alcalde, concejal delegada de Protección Civil, Policía Local y Transportes del Ayuntamiento de San Roque, que suba a nuestro escenario porque le va a imponer la banda a Aurora Muñoz Espejo. Cara al público. Muy bien, muy bien. Se ha girado ahí un poco, ¿verdad? Sí, un poco, pero ha salido perfecto. Llamamos ahora a don Francisco Javier Barberán Ibáñez, concejal del Ayuntamiento de San Roque, para imponer la banda a Aitana Sánchez Ibáñez. Ahí se han puesto en el medio, su marquita, y ahí están. Y ahora sí, ya tenemos esa corte infantil preciosa, con sus bandas, con sus ramos, un fuerte aplauso para todas ellas, simpáticas, guapas, están disfrutando muchísimo. Pero claro, hay que equilibrar un poquito el escenario, por lo tanto, tenemos que seguir. El siguiente acto es coronar a la Reina Juvenil 2016. Bien, pues para ello llamamos a la Reina Juvenil saliente, Elisa Casquero Vera, y a quien está a punto de convertirse oficialmente en la Reina Juvenil de la Feria Real de San Roque 2016, María Rojas Barrio Nuevo, que se ponga en el centro del escenario. El encargado de la imposición de la corona es el alcalde de San Roque, don Juan Carlos
Ruiz Bois, a quien invitamos a subir al escenario para realizar ese momento del paso de la corona. Y el reinado, ¿qué pasa? Qué bonito, qué espectacular las dos colas, ¿eh? Se han encontrado las dos. Preciosos trajes, ¿eh? Sí. Muy bonitos. Va bien. Es un momento muy delicado también, porque... Perfecto, corona puesta. Momento ahora de despedir a esa reina saliente, Elisa Casquero. Se le agradece la representación excelente que ha tenido de la ciudad con la entrega de un ramo de flores de manos del alcalde de San Roque. Merecido ramo. Vuelve a su sitio. Y a continuación el alcalde impone la banda a la reina juvenil. Y también le entrega el ramo de flores, quedando así convertido oficialmente en la reina juvenil de la Feria Real de San Roque 2016. Fuerte aplauso, porque ya tenemos a nuestra reina de la Feria Real de San Roque 2016. María Rojas, Barrio Nuevo. Bueno, le voy a decir yo que se nos quede la reina ahí, porque vamos a ver qué nos dice al pueblo de San Roque para esta feria, cuál es el deseo, ¿eh? Y a ver qué nos cuenta la reina juvenil, majestad, guapísima. María, ¿qué le decimos al pueblo? Bueno, primero felicitar al Club Deportivo San Roque por ese 50 aniversario. Después, bueno, hace unas pocas semanas solo que me nombraron reina de nuestra feria, que yo no me lo podía imaginar, puesto que cada una de ellas tiene todas las cualidades necesarias para llevar este cargo que ha recaído en mí. También como reina me gustaría invitar a todos los sanroqueños, campos gibraltareños y a todo aquel que desee disfrutar de una acogedora feria. Nosotros la acogeremos con los brazos abiertos. Por último, me gustaría agradecer a todos los que han confiado en mí desde un principio, tanto al jurado que me eligió como a la delegación de fiesta, también a Marisol y a su hija por estos magníficos trajes y tocados, pero sobre todo y fundamentalmente a mi familia. Muchas gracias y feliz Feria 2016. Ahí está la reina 2016. Guapísima, ¿verdad? Bueno, y toda la corte que está de maravilla. ¿Estáis pasándolo bien? Sí, venga, pues... Vamos a seguir con el acto de coronación, porque pues, ahora pues nos queda que nombrar pues, a las damas juveniles. Sí, sí, Salva, sí. Nos quedan nuestras damas juveniles, que también van a tener su banda para ser nombradas oficialmente como tales, y se les obsequiará con un ramo de flores por parte de concejales. Para ello, las damas, una a una, van a estar en el centro del escenario. Comenzamos con Elena Lirio Martín. Le impone la banda doña Belén Jiménez Mateos, concejal delegada de Educación, Consumo y Empleo del Ayuntamiento de San Roque. Bueno, pues ahí va a recibir ya su dama, la primera, su banda, la primera de las damas de este cortejo juvenil.
y su ramo de flores también. Una flor para otra flor. Teniente alcalde delegado de Recursos Humanos, Régimen Interior y Patrimonio del Ayuntamiento de San Roque, quien va a imponer la banda a Aida María Moreno Amores. Oficialmente que se están nombrando ya esta corte juvenil de la Feria Real de San Roque 2016. Llamamos a don José David Ramos Montero, concejal delegado de Participación Ciudadana, Juventud y Universidad Popular del Ayuntamiento de San Roque, que va a poner esa banda a Belén Martín Morillo. Vamos a darle un poquito de tiempo que tienen que bajar de... Ahí está Belén. Para imponer la banda a Lidia López Ferrer. Aquí tenemos ya una nueva dama. Don Juan José Serván García, concejal del Ayuntamiento de San Roque, sube ahora al escenario para imponer la banda a Almudena Valero Villanueva. En la página web del Ayuntamiento. Doña María Teresa Benítez, concejal delegada de Igualdad y Asuntos Sociales y Salud del Ayuntamiento de San Roque, es quien sube al escenario para imponer la banda a Ana María Serrano Umbría. Pues sí, Salva, como tú decías, ahí están nuestros compañeros, fotógrafos, prensa, para que mañana todo esto esté fotografiado. Que lo vean todo, en el recuerdo. Vamos, muchos de ellos esta misma noche colgarán ya algo. Ana Mari, que le gusta bailar, bailar y bailar. Todo, nosotros todos. Llamamos a Mónica Córdoba Sánchez, teniente alcalde y concejal delegada de Presidencia, Economía y Hacienda del Ayuntamiento de San Roque, que va a imponer la banda a Bárbara Carrasco García.
Las chicas están animadas, las pequeñitas. Bueno, increíble, ya te digo, si les escucho guapa y guapa y guapa, que también estaban, los damos aplaudiendo también a sus chicas. Pero las niñas es impresionante. Don José Antonio Rojas, concejal delegado de Madesa y Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Roque, sube al escenario para imponer la banda a Saray Ledesma Rodríguez. Guapas, 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 dice las pequeñas. Llamamos ahora a doña Mercedes Serrano Carrasco, teniente de alcalde, concejal, delegada de Protección Civil, Policía Local y Transportes del Ayuntamiento de San Roque, que va a imponer la banda a Silvia Cózar Castillo. La chica está un subidón, subidón, subidón. Juan Manuel Ordóñez Montero, teniente alcalde delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de San Roque, porque le va a poner la banda a la segunda dama, Dana Ledesma Amor. Que como decimos ahora, todo esto es el previo, pues fíjate, de muchas cosas que nos quedan por vivir, organizadas por el ayuntamiento y sus departamentos para el disfrute de la feria. Pues así es, muchos días. Llamamos a don Antonio Navas Mesa, delegado de fiestas del Ayuntamiento de San Roque, que va a imponer la banda a la primera dama, Lidia Vallejo Palmero. Pues tenemos muchas cosas, ¿eh? Tenemos la cabalgata mañana. Cabalgata, fiesta infantil, bueno, muchas cosas, toros, ¿eh? Toros el viernes, bueno. El encendido tan bonito. Y bien, fuerte aplauso para ambas cortes, que ya están oficialmente nombradas. El acto de coronación de la Feria Real de San Roque 2016, que está llegando a su fin, pero antes invitamos a que nos acompañen en el escenario a las reinas infantil y juvenil, al alcalde de San Roque, al delegado de fiestas, a la pregonera Luna García Perea y a Abel García Núñez, representante de la gestora del Club Deportivo San Roque, porque vamos a proceder a brindar, deseándoles a todos los sanroqueños y visitantes que pasen esa feliz feria. Vamos a ese momento. Claro, porque como estábamos diciéndoles, pues hay que recordarles que pueden disfrutar de la Feria Real de San Roque desde la cabalgata, que tendrá lugar mañana miércoles, hasta esa fiesta infantil, el domingo rociero, muchos actos a los que les animamos a que vengan y participen. También esa cena de la tercera edad con la empresa Cepsa,
En definitiva, muchísimos actos y el real que es en definitiva donde todos ustedes pueden disfrutar de todas las casetas que van a estar súper animadas. Pues si nos preparamos para el brindis, decirle que los pequeños pues, van a beber el refresco, las pequeñas. Y... Un momentito. Abel, ¿dónde está Abel García? Que está aquí. Como eso es el Club Deportivo San Roque, ha los salido corriendo. 50 años del club. Y sí, ya vamos a proceder a este brindis. Una feria en la que vamos a vivir muchos grandes momentos. Las pequeñas con Fanta, Salva. La pequeña con refresco. Sí, con su Fanta de naranja. Como debe de ser. Por supuesto. Momentos, como decía yo, que quedarán grabados en nuestra memoria. Como este actual brindis que se está, bueno, pues procediendo aquí en el escenario de la coronación, del acto de coronación, y que luego vamos a poder vivir en todos los medios, que son los que están todos los compañeros captando esta imagen para la información. Decirles a todos ustedes que también pues a través de multimediasanroque.com está llegando a todas las partes del mundo donde hay un sanroqueño. Qué magia, bonito, ¿no? Qué magia más grande es internet, que se puede estar en cualquier parte del mundo al instante. Simplemente con un clic tenemos nuestras páginas www.sanroque.es, www.multimediasanroque.com, que visitan muchos sanroqueños que están por ahí y que tienen necesidad de conectar con su ciudad. Y también otras personas. Es muy bonito, ¿no? Encontrarte, por ejemplo, en Argentina y estar viviendo con todos los sanroqueños este acto tan bonito, ¿no? Sí. Y ahora sí vamos a proceder a ese brindis con el que les deseamos una feliz Feria de San Roque 2016. Mágico. El momento de brindar por todos ustedes y que tengan una feria, bueno, de lo más maravillosa. Siempre decir una cosa, ¿no? Que como decíamos al principio, la feria la hacemos todos sabiéndonos divertir. Y la verdad que da mucha alegría de que San Roque sea una de las ferias más seguras de todo el campo de Gibraltar, ¿no? Y eso es gracias a eso, a que nos divertimos. Porque sabemos realmente divertirnos, ¿no? Eso es. Es gracias a todos ustedes, a su comportamiento, como decía, en el real, a la animación que se hace en todas y cada una de las casetas, en el hecho de vivir la feria con alegría, todos los días, cada minuto, con muchísima ilusión. Pues sí, porque quedan muchas cosas que vivir, sí señor. Pues ya nos vamos, echamos el telón hasta el año que viene, pero ustedes no se muevan, porque nos vamos recordándole que hay programado ese montón de actos durante todos los días de feria, para grandes, para pequeños. Nuestro mayor deseo es que la disfruten al máximo, pero nos vamos con un broche de oro, como todo espectáculo se merece. Así es un gaditano que sueña despierto y que pone color al destino. Sin miedo a perder, recorre caminos de ida y vuelta en otras vidas, surcando mares con un barco de papel y marcando el tiempo con un reloj de arena. Él es quien nos lleva al séptimo cielo. Él es David de María. ¡Feliz Feria 2016!
Gracias.
noches, San Roque. Qué placer más grande volver a esta tierra, hermana, a cantaros en la inauguración de vuestra feria. Que todo lo que ocurra sobre este escenario es para vuestros corazones. Muchísimas gracias por estar aquí. Hay miradas que te alumbran, hay miradas que te dan el sol, son como el sol, hay miradas llenas de penumbra. Mirada llena de dolor y de ilusión, pero tus ojitos me alumbran la vía, tus pestañas abanican mi alma, y esa luz que desprende cuando mira, llena de color, llena de color. Dime quién te espera allá, allá, y te está esperando, quién te está, San Roque de mi alma, me estaba esperando. Al desnudo, en acústico, como quizás nacen esas canciones. Agradecer a vuestro ayuntamiento, a Guiller Music, a toda la gente que hace posible que la música en directo siga viva. Y vamos a animarnos, vamos a animarnos. Esto se llama Mejor por Dentro, que es como nos gustaría que os sintieseis después de este concierto. Mejor por Dentro. Mi sonrisa en esta nueva paz.
Parece que destino y tiempo se nos enredan, los caprichos de la vida le dan suerte a mi vida. Un pasillo vengo, camino lento, tienes yo tengo, así es mi cuento. Somos la lluvia, somos la tierra, somos la solución que vive en un pasillo vengo. Camino siento, si tengo perfecto, ese es mi quiero. Somos ocupas en esta tierra, como en aquellos sueños me debo. Que me acompaña en esta gira del séptimo cielo, la guitarra eléctrica Redouane Hamani, y en las percusiones de la tacita de plata, el Catumba de Kai. Estamos dándole la vuelta al país con esta gira. Hoy hacemos un acústico, hacemos un pequeño parón en la gira de ir con todos los músicos, con toda la banda, pero nos encanta tocar así, de una manera más cercana. Y cuando uno ve en el calendario San Roque, Cádiz, te da una alegría de verdad muy grande, muy grande. Volver a tu tierra. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido, San Roque?
tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Yo sigo con lo de gata y haciendo trampas al desamor. Conocí el perfume de la soledad. ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Me alegra ver que estás mejor. Te vino bien luchar por ti. He deseado cada día que fueras feliz. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te ha ido? Los meses pasan sin mirar atrás. En ese tiempo he comprendido que el amor no es amor, si en el fondo no duele y tú contestas desde este corazón, sin dirección, sin latitud, que anda siempre revuelto y tú eres señor. Thank you.
Mirad, tenemos reina, me están pidiendo que suba, ¿vale? Respetable nuestro. Nunca habíamos tenido, en el escenario tanta belleza. Y a mí me gustaría dedicaros una canción de este último disco que se llama ¿Dónde nace la belleza? Está claro de dónde nace la belleza, de nuestras mamás que nos tienen a todos. Mira qué niña más bella. De ellas nace la belleza, a todos vosotros. Perderse en la noche pagando aquel precio. Consuelo, despierta, persigo cada paso de tu caminar. Despierta, consuelo, que nunca te he dejado de buscar. Thank you.
Dicen que el río cuando suena que agua lleva, llevo tu nombre susurrado hasta en el viento. Ya ve que caprichoso fue el destino y su encuentro. Me sorprendí mirándote de otra manera, cuando has cambiado a tu 30 primavera. Yo me tiembla el pulso si te veo. Los sentimientos no pueden negar. De este último álbum ha sido una canción que lleva por título Y si te vas. Espero que la cantéis conmigo, ¿vale? Y si te vas, y si te alejas de mí, que los tormentos. Del desamor,
¡Gracias!
superado los tormentos de tu ausencia. Hoy ya sé que no hay cascadas de aroma y te despiertan mi broma. Se asoma por mi ventana un reflejo de la aurora. Y así pasó un día. Y así pasó los días, perdido en la noche. Suelo a millones, se descubre la esencia, se desnudan los nombres, se diluye el sueño no cumplir, que dejaste en tu maleta. Y así pasó los días, y tú no respondes. Eso es. Y así pasó.